summer's coming this way. Running everywhere, loving everywhere, my dream. If you help me, if you help me to see. Oh, y'all. Well, oh, you're a thing about you. Well, oh, you're. Well, oh, you're. Well, oh, you're. Well, oh, you're. I think about you, about you, about you. Tonight, I see a whole lot of people, hey, out of sight. Been trying to make, I'm over singing the song. It's better you, it's better what you know. Nice to meet you today or night. We're bringing good music, but you're out of sight. Yeah, I'm here again. Yeah, I hope that you're here again. What I mean, what I mean, what I mean, running everywhere, running everywhere, my dream. It's so hard to be with me. Yeah. Tonight.
see a whole lot of people. Hey, out of sight. Been trying to be, I'm over singing the song. It's better you, it's better what you know. Nice to meet you today or night. We're bringing good music, but you're out of sight. Yeah, I'm here again. Yeah, I hope that you're here again. Ooh, yeah. Ah, you know, it's so hard to see what I mean, what I mean, what I mean. Burning everywhere, burning everywhere, my dream. It's so hard, it's so hard to be with me. Yeah. What I mean, burning everywhere, burning everywhere.
live. But you are all my way to live. Running everywhere, running everywhere, my dream. My dream is coming, my dream is coming. Your dream is coming this way. Running everywhere, running everywhere, my dream. If you help me to see. Where are you? I think about you. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? I think about you, about you, about you. Impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate, estarás siempre preparado haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Nuestra ilusión apunta al futuro.
El esfuerzo y el sacrificio hacen que alcancemos todos nuestros retos. Cada objetivo es importante. Y perseguirlos es una prueba constante de superación. En el juego todos somos uno. Fortaleza y concentración hacen que salgamos a ganar. Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid. Baloncesto sin adjetivos. Hola, muy buenas tardes de nuevo desde el pabellón Pisuerga, sede de la Copa de Europa André Bergauen, que se está disputando pues aquí en Valladolid, que ya bueno, llevamos unos cuantos partiditos en el cuerpo, y este es el segundo en este caso del Fundación Grupo Norte. Vamos a ver en este caso al Fundación Grupo Norte enfrentarse al Turingia Bulls, en este caso el conjunto alemán, parte local en este caso en este partido, a pesar de que el Fundación Grupo Norte es el anfitrión. Pero bueno, pues sorteo el Turingia Bulls en este caso sería los locales, repito, y el Fundación Grupo Norte sería el equipo visitante. O sea, que no, para que no se despisten, yo se lo voy avanzando y bueno, para que no haya equívocos con los marcadores y demás. Nos acompaña de nuevo Sergio Horas, está con nosotros, que nos ayudará a comentar el partido. Hola, Sergio. Hola, buenas tardes. Un partido que se presenta bueno, a priori, desde luego el Turingia Bulls es favorito, es el bueno campeón de la Bundesliga, de la Copa. Además estaba bueno, llamado a estar en la Liga de Campeones, le eliminaron de esa liga y me imagino que llegará aquí con unas ganas de resarcirse que vamos. Sí, imagino que bueno, ya lo dijo José Antonio de Castro en la previa, son el equipo favorito para alzarse con la victoria en esta Copa. Han debutado ya con victoria, con una importante victoria ante el Ilan Ramat Gan de Israel, han vencido por 37-70. Y bueno, intentarán ya vencer en este partido al Fundación Grupo Norte para asegurarse ya su presencia definitiva en semifinales y poder jugar el partido de mañana a las 9 y media de la mañana con unas expectativas un poco ya más de descanso hacia los titulares. Con relativa tranquilidad, sí. Bueno, para guardar fuerzas, digamos. Exacto. Para lo que les queda la jornada de mañana, que será también muy intensa. Los jugadores vallisoletanos y los jugadores alemanes ya están bueno, pues calentando los últimos minutos. Queda 1:34 para que dé comienzo este encuentro. Esperemos que los vallisoletanos hayan superado moralmente o mentalmente esa derrota que ha supuesto pues un varapalo, Sergio, porque lo tuvieron ahí a puntito de empatar, podían haber llegado a la prórroga y bueno, ahí quizá el mayor profundidad de banquillo les podría haber dado la victoria, pero al final cayeron derrotados. Y sí, era el partido más importante que tenían, porque era el partido, por así decirlo, de su liga. Y bueno, lo han dejado escapar por apenas 3 puntos cuando han tenido opciones hasta el mismo final. Y bueno, imagino que intentarán iniciar el encuentro con bastante ritmo para poder sacar alguna ventaja ante el conjunto alemán y luego intentar administrarla. Va a ser muy complicado porque son muy fuertes, literalmente muy fuertes, porque tienen mucho poderío físico. Sí, sí. Pero bueno, hasta el rabo todo es toro, como se dice. Eso es, vamos a ver cómo plantea este partido José Antonio de Castro. De momento ya tenemos los 5 iniciales de ambos equipos. Por parte del Fundación Grupo Norte saldrán Lalo Prieto, bueno, el mismo que ha salido en el anterior encuentro. Lalo Prieto, Jonathan Soria, Juan Luis Pérez, Alon Dorón y Luis Eduardo Jasso. Por parte del RSB Turingia Bulls saldrán de inicio Raimunds Beginskis, André Bienek, Timu Puartanen, Alexander Jabuski y Joaquim Linden. Esos son los 10 jugadores que saltarán a la cancha en breve ya. De hecho, los alemanes ya lo están haciendo. Y además, bueno, este partido va a estar dirigido por los colegiados Kral, que es checo, Kos, que es turco, que ya repite, también dirigió al Fundación Grupo Norte en el anterior encuentro, y Warmerdam, que es holandés. Y también, pues como les dijimos en el anterior partido, en todos los partidos, lógicamente, les deseamos lo mejor. Que no tengan que, bueno, pues que erigirse como que protagonistas. No se les note. Eso es, eso que es. Que pasen totalmente desapercibidos. Que es lo bueno, mejor. Eso es. Un buen árbitro, desde luego, tendría que pasar desapercibido. Alguno, desde luego, no debe pensar igual, pero será uno que tiene que sea mucho así. Afán de protagonismo. Desde luego. De momento, ya el equipo alemán está en el centro de la pista. Ahora lo hace el Fundación Grupo Norte. Vamos a ver
pues cómo plantea José Antonio de Castro un partido que a priori, bueno, pues es muy, muy complicado y sobre todo por lo que me estaba comentando anteriormente después de ese varapalo que ha supuesto esa derrota en el primer encuentro. Ya están todos los jugadores en la pista. Esto empieza. Empieza cuando ya el colegiado lance el balón. Ahora de morado, Fundación Grupo Norte. Eso es. En el primer partido jugaron de blanco. Y ahora morado, que es el más suerte. Color de Valladolid, además. Sí. Vamos a ver, primer partido ya. Se lo queda el Fundación Grupo Norte y es Dorón el que lleva el balón. Vamos a ver el base israelí. De momento buena defensa la alemana de inicio. Lalo Prieto que tiene que esperar. Abre bien a Jasso. Jasso bajo canasta. Primera canasta del partido para Luis Eduardo Jasso. Importante 0-2. Que muy esté bien más, empezar así. Más acertado Jasso que en el partido inaugural del torneo, que ha estado bastante fallón, la verdad. A ver si... Mira, falta personal de Jasso, precisamente. Al sacar el balón, sí. Pues empezamos así. Hay que tener un poquito de cuidado, porque si no... Si empezamos a cargarnos con personales, sí. Luego también puede ser importante en caso de llegar a una final, a un final igualado. El conjunto alemán ya con el balón. En este caso Linden es el que lleva el balón. Vamos a ver si se sitúa el resto de compañeros. Linden que parece que va a tirar, no se lo piensa, efectivamente. Buena mano también. Se lo ha comido, 2 puntos, empate de momento, 2-2 en el marcador. Canasta y canasta en las dos jugadas que han protagonizado ambos equipos. Los dos 15 de los equipos han anotado la primera canasta. Pues ahora es Dorón el que lleva el balón, vamos a ver. Busca de nuevo a Jasso. Jasso que lanza, apoya en tablero, falla en este caso. Rebote para Halowski. Ahora precisamente vamos a ver de nuevo. Es Linden el que tiene el balón, espera a que lleguen sus compañeros. Abre... Falta. Partanen, pero ha habido falta personal. Vamos a ver si ha sido Jonathan, me parece que levantó la mano, ¿puede ser? Sí, Soria sí. Ha sido. Jonathan Soria, que ha reconocido esa falta personal y que además, bueno, pues aportará 2 tiros libres a Partanen. A ver qué tal están los alemanes en este apartado, que al final hemos visto que termina siendo clave los tiros libres. Pues el primero de momento lo ha fallado. Bien, bien. Vamos a ver qué sucede con el segundo. Segundo lanzamiento para Partanen. También. Que también falla. Rebote. Vaya. Madre, qué mala suerte. También lo ha cogido él mismo. Le acaba rebotando a él. Después de dar un jugador de Fundación Grupo Norte. Jasso que sale a defenderlo. Cuidado, Jasso, que tienes ya una. De nuevo, vamos a ver qué lanza. Y ahora sí. Ahora André Bienek ha anotado. 4-2. Para el conjunto alemán, que les recuerdo que en este partido actúa como local. Dorón con el balón. Lalo Prieto que va a lanzar, ¿no? Se lo piensa. Ahora sí lanza. Madre mía, ha lanzado muy forzado el rebote para Halowski. Vamos a ver, ahora Partanen con el balón. Abre de nuevo. Buah, canasta de Halowski precisamente. 6-2, cuidado. Muy acertados han empezado los germanos. Y que también están actuando como equipo, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Fíjate la defensa que abierta, nadie en la zona interior, bordeando la línea de 3 puntos. Sí, sí, van a ser muy, muy complicado zafarse de esta defensa, pero mira, Lalo Prieto lo ha conseguido. 6-4, recorta. Vamos a ver si también, sí. Y a que aparte en este partido aporte algo más a algún otro jugador. Porque no va a ser suficiente, está claro. No, no. Igual que no fue suficiente a la postre solo con él contra el equipo ruso, tiene pinta de contra los alemanes mucho menos. Viene, que lanza, falla y el rebote para Dorón. Pero pierden el balón. Ahora para, porque había un jugador que era precisamente Dorón en el suelo. Y la posesión para el cuadro germano. Bueno, 6-4 de momento. Y Partanen que saca de banda, vamos a ver. Beginskis con el balón. De nuevo Linden. Halowski. Para Bienek. Bienek de nuevo. Y ahora canasta, sí, de Linden. Uh-huh. Segunda canasta para él. 8-4. En el marcador. Dorón tiene con buena el balón. Mano, ¿eh? Sí.
Tiene muy buena mano porque todas las canastas han sido desde 4 o 5 metros, nada de debajo de la letra. Ay, ahora fallo de Lalo Prieto. Bueno, ha sido un lance del juego, le ha dado el balón mal y ha salido por línea de fondo desde la que ya saca el conjunto alemán. Vamos a ver, cuidado porque Linden va rápidamente. Obviamente frena, pero ya llega Beginskis a Halowski. A ver si me aprendo los nombres, que es complicado. Madre mía. Sí. Vamos a ver. Beginskis de nuevo ahora ha lanzado. Halowski ha fallado y el rebote para Lalo Prieto, que ya se dirige hacia su zona para intentar sorprender a la defensa del Turingia Bulls. Dorón. Dorón, que parece que va a lanzar. Sí, lanza. Muy bien, buena. Canasta limpia de Dorón. Dos puntitos para él. 8-6. Bueno, no ha empezado muy mal. No, no ha empezado mal. Además, parece que a la fiesta de la anotación se están sumando un poco todos, porque han anotado tanto Prieto como Dorón como Jasso. Entonces, bueno, es ajustar un poquito más la defensa, a ver ese rebote. No puede ser, hombre. Finalmente, rebote para los alemanes, madre mía. A ver si también la suerte que nos ha fallado la falta antes, a ver si claro. Nos acompaña un poquito ahora también. Pero cerrando el rebote hay un problema muy grave en el Fundación Grupo Norte, porque es que no agarran uno. Y ahora que lanza, se apoya en tablero, André Bienek. Segunda canasta para él, 10-6 en el marcador. Vamos a ver Dorón. Ahora le sale a su paso Bienek precisamente. Le tiene que dar la vuelta, esperando a que algunos de sus compañeros se desmarque de la defensa alemana. De momento muy buena, tan buena que han robado el balón. Y ya se dirigen rápidamente para intentar anotar una canasta más. Se cae al suelo. En personal, además. Y creo que otra vez de Jonathan Soria. Segunda personal, sí, para Jonathan Soria. 10-6 en el marcador. Posesión para el cuadro germano. 17 segundos. Vamos a ver. Linden. Linden para Halowski. Otra vez le devuelve a Linden. Ahora es Beginskis el que parece que va a lanzar. Lanza, falla y el rebote para Jasso. A ver si ahora también... Sí, se hace importante. Eso debajo es, del... en la faceta reboteadora. Sí. Lalo Prieto con el balón. Ya hemos pasado al Ecuador de este primer cuarto. Dorón. Vamos a ver, defienden muy bien, ¿eh?, los alemanes. Muy, muy bien. Ataque además ahora de quién. Vamos a ver, Juan Luis, Lalo. ¿Quién? Lalo Prieto. Personal de Lalo Prieto en ataque. Hay que evitar estas cosas, ¿verdad? Sí, porque encima es que te resta la oportunidad de poder seguir sumando puntos. Pues es el conjunto germano el que lleva el balón. André Bienek. Vamos a ver, que lanza y que anota un triple como la copa de un pino. Sí, señor. 7 puntitos para Bienek, 13-6, cuidado. Primera gran ventaja del partido. Por cuidado, tanto, cuidado. Porque... Sí. 7 puntitos arriba para el conjunto alemán, que empieza a tomar distancias en el marcador. Dorón con el balón. Vamos a ver si se puede desmarcar algún compañero. Jasso le sale a defender. No. Bienek, y esa defensa además le ha impedido tirar con comodidad. Fallado. Y madre mía, la que se ha montado. Personal antideportiva. Sí. Para Dorón, que es el que está en el suelo. Sí, Dorón. Sí. Vaya por Dios. Antideportiva. Bueno, pues no empieza todo lo bien que quisiéramos. No, de hecho, quisiéramos. Tenemos tiempo muerto ya, sí, en la cancha de José Antonio de Castro. No le ha gustado nada al técnico. No, además, mejor intentar frenarlo lo antes posible. Sí, porque puede ser una sangría esto. Sí. Vamos a ver si son capaces de recuperarse. Insisto en que es complicado, además, sobre todo después del... Mentalmente es muy difícil recuperarse de un partido como apenas ha sido el primero. Apenas han tenido tres horas de descanso desde que finalizó el primer encuentro hasta que empezó este segundo. Es poco tiempo para recuperarse mentalmente y también físicamente, porque hay que recordar que hay muchos jugadores que jugaron casi 30 minutos, alguno lo superó, y volver a jugar ahora otro partido intenso y encima con la necesidad imperiosa de llevarse la victoria, pues bueno, hay que estar remar contra corriente, sí, claro, es muy difícil. Raquel, me imagino que habrá tenido ahí un trabajo arduo, de no solamente físicamente, pero sobre todo en el plano mental, que es, bueno, pues determinante, ¿eh? Porque si un jugador está fuera del partido, desde luego recuperarlo es prácticamente imposible. Como sí, diga sí, que no, sí, es que no. Con lo cual vamos a ver qué plantea José Antonio de Castro. Me imagino que hará algún cambio.
Vamos a ver. De cara hasta, bueno, recta final del primer cuarto. Quedan 3 minutos 53 segundos. En principio parece que continúan los mismos. Efectivamente, parece que salen los 5 mismos jugadores. Sí, no ha habido ningún cambio de momento en el partido. De momento conserva el 5 inicial. Cuando tiene dos lanzamientos es Bienek, ¿no? ¿Es el 10? ¿Puede ser? No, el 10 está ahí. El 14. Halowski. Es que es el que bielorruso. Sí. ¿El primero le ha anotado, no? Sí. Sí, lo ha anotado. Ha anotado. Sí. Primero dentro, segundo. Qué bien lanza. Sí, y posesión, ¿eh? Sí, sí, 15-6 ya. Momento muy importante. Importante, sí. Efectivamente, vamos a ver cómo reacciona el conjunto vallisoletano. Cuando es Bienek el que lleva el balón. Vamos a ver cómo. Madre mía, otro triple que se lanza, menos mal ha fallado. Rebote para Lalo Prieto, cuidado. Le salen varios jugadores a defenderle. A ver, nadie que le apoye. Ahora Jonathan Soria que encuentra esa recepción del balón. Madre, cómo defienden los alemanes. Sí, son duros, son duros. Jasso. Serán todos los duros que los árbitros. Dorón, se va a quedar solo, se va a quedar solo. Madre mía, qué fallo debajo la canasta. Le ha tocado un poco. Podía haber sido personal perfectamente. De hecho, se quejaba el base israelí, pero los árbitros no lo han estimado así. Y vamos a ver, porque ya están allí, ya están en la. Me cachis en la mar, iba a decir. Y 6 puntos de Linden. Y falta personal, además, ha provocado 2+1. Son buenos, son muy buenos. Sí, sí, sí. Va a ser tarea complicada, sí. 17-6, madre mía. Ya estamos 11 puntos, Sergio. Sí. 11, además, creo que lo anotará. Tiene buena mano, vamos a ver. Ahí y está. Anota. Son 12. Ese 2+1, 18-6, 12 puntos ya de diferencia son cuando llevamos 7 minutos de partido. Muchos ¿eh? Puntos recibidos, muy pocos anotados. Bueno, claro, 7 minutos, una diferencia de 12. Sí, está claro que es bastante, bastante mentalmente alta. De momento no parece que se han recuperado los vallisoletanos. No. Ya lo hemos dicho que era complicado. Y yo creo que lo van a pagar. Ya va a hacer algún cambio José Antonio. A salir Isa López, parece. Sí. Y José Luis Robles también. Es Robles, sí. Vamos a ver quién son los sustituidos. Vamos a ver. No, es evidente que si no funciona, por lo menos intentarlo con cambios desde el banquillo. Probar todo lo que se pueda. Pues vamos a ver si cuando lo haga surte efecto. De momento es el cuadro germano el que lleva el balón. Lanza. Madre mía, cómo está también Beginskis. Primera canasta. Y primera que anota además con una facilidad pasmosa. 26. Uf. 26. Esto huele muy mal. En defensa, el problema está en defensa. No, no están concentrados, no han salido centrados. Va a resultar tremendamente complicado. A ver, Jasso. Vamos a ver, imposible. Tira muy mal, tenía todos los jugadores encima. Bueno, por lo menos ahora Lalo. Sí, ha sacado la falta. La falta personal, están discutiendo. Ha cuidado Lalo Prieto, un encontronazo entre Lalo Prieto y Bienek. Primera falta de Beginskis. Bueno, se saludan deportivamente, se sonríen. Bueno, son lances del juego, es normal, estas cosas son normales. Y ahora sí, entra Isa López y Robles en sustitución de Dorón y de Soria. Y Lalo Prieto que tendrá 2 tiros libres. Sí, la sensación así, visto estos 8 primeros minutos, es que al Fundación Grupo Norte le va a costar horrores anotar puntos. Y que ellos o empiezan a temblarles un poco la mano, o se van a ir a una puntuación bastante, bastante elevada. De momento, ese primer fallo de Lalo Prieto desde la línea de tiros libres. Tendrá un segundo. Vamos a ver un jugador además que se lo piensa a la hora de lanzar. Vamos a ver, lanza. Y también falla, no, madre mía. Ha entrado este. Ha entrado. Pues, ha entrado, ha tocado. Temblandísimo. Sí. Ha tocado todas las partes del aro posibles, pero bueno. 27, yo había apuntado el fallo antes de mirar del todo. Sí. 27. 7 puntos en 8 minutos, es dice mucho. Es un muy pobre bagaje, sí, la verdad. Rebote a la de Robles, ha fallado Bienek. El lanzamiento, rebote para el capitán del conjunto morado. Vamos a ver si son capaces de reaccionar y cambiar un poquito el rumbo de este partido. Jasso que tiene que devolver a Robles, Robles que lanza. No. Uf, qué mal también, madre mía. Bueno, este tiro no era malo en principio porque no estaba muy
cerca los alemanes, pero al final salió desviadísimo. Ha resultado un fiasco, sí. Viene que lanza y ha fallado, rebote para Lalo Prieto. Vamos a ver, abre a José Luis Robles. A ver si pueden salir un poco. Luis Robles que intente rápidamente, busca a Isa López, pero no puede pasarla, ya estaba Linden con ella, imposible. Vamos a ver si consiguen zafarse de la defensa, muy buena defensa, alemana, muy buena. Sí, 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 sí. Tira Robles desde, vale. Bueno, pues desde prácticamente el exterior, falla. Rebote para los germanos, 27 en el marcador, un minutito para que finalice este primer cuarto. Vamos a ver. Un Halowski. Minuto exacto ahora mismo. Sí. Beginskis que lanza. Beginskis ha sido, ¿no? Sí. De nuevo, cuatro puntitos para Beginskis. Sí, mira, 22, se están 7. Repartiendo mucho la anotación. Han anotado prácticamente todos. Menos Partanen, que ha dispuesto de dos tiros libres y les ha fallado. El resto ha anotado todos. Y lógicamente, cuando uno actúa como equipo, la unión hace la fuerza, se dice. Y en este caso, desde luego, es así. Ahora Robles con el balón, 33 segundos para que acabe, le va a perder. Si no lo coge sería campo atrás, vamos a ver, tiene que pasar a Jasso, recibe el balón, cuidado que quedan 5 segundos, tienes que lanzar. Lanza Lalo Prieto, muy precipitado, nada. Lógicamente muy forzado. Rebote para el Turingia. Juan Luis Pérez que salía al paso para impedir el contraataque de Linden. Recibe Vienek. A Beginskis de nuevo, Vienek. Triple. Lanza desde tres, falla, bueno. Rebote para Jasso. Se acabó. Y se acaba el primer cuarto con un 22-7 en el marcador. Muy mucha significativo, Sergio, muy significativo. Mucha diferencia porque si comentábamos que antes el Mo City Bulls había estado muy desigual desde el inicio y acabó en un 21-9, este aún es, la diferencia es mayor. Muy, muy costa arriba ya desde el inicio. Veremos a ver si logran ajustar algo en defensa el cuerpo técnico del Fundación Grupo Norte. Pero la sensación no es nada buena. Son muy fuertes los alemanes, ya lo decíamos al inicio. Y bueno, lo están demostrando ya desde los primeros compases del partido. Es un parcial, desde luego, demoledor para el Fundación Grupo Norte. Vamos a ver si también se recuperan de este, bueno, desarrollador, ¿no? La actuación del cuadro alemán. Desde luego la defensa es impecable del Turingia, impecable, absolutamente impecable. Ha, bueno, frenado totalmente siete puntos, las alas al Fundación Grupo. Sí, 7 puntos, efectivamente. La progresión es de 88 a 28. Sí. Y por contra, pues la defensa de los vallisoletanos evidentemente no ha servido para parar a, bueno, sobre todo a Vienek y a Linden, que son, digamos, ahora mismo los dos referentes ofensivos máximos del cuadro germano, pero bueno, está siendo, esperemos momento, a recuperarlo, pero yo lo veo muy complicado, Sergio. Sí, está difícil. Está difícil. Ya, bueno, en la previa ya se veía que este equipo alemán era el favorito, pero ya estamos viendo que por algo son campeones en Alemania de prácticamente todo. Han ganado este año la Copa, ganaron la Bundesliga. En 2014 también ganaron esta Copa Europa André Bergauen. En 2013 fueron terceros. Vamos, que han venido aquí a ganar, sí, porque después de haberse quedado fuera de la Champions, desde luego aquí no van a venir a pasearse. Está claro. Lalo Prieto ahora ya estamos en este segundo cuarto. Lalo Prieto con el balón. Robles que lanza. Uy, qué corto se ha quedado José Luis Robles. No está ninguno de los componentes del Fundación Grupo Norte está en el partido. Al 100% al menos. Muy complicado. Como no consigan centrarse, desde luego puede ser otro encuentro arrollador como el anterior entre el Mox y el Sitting Bulls. Esperemos que no sea así. Más que nada porque, bueno, todavía queda un partido y hay que intentar llegar lo más lejos posible. Claro. Si no es en semifinales, por lo menos en el mejor puesto que se pueda. Y ahí están luchando por el balón. De momento es bien, que ha recuperado, pero finalmente la posesión del balón es para la Fundación Grupo Norte. Sacará de línea de banda José Luis Robles y Juan Luis Pérez, que tiene a dos jugadores ya de alemanes pegados a él. Isa no López, que no llega. Se entienden mal. Hoy Lalo Prieto con Isabel. Luego habrá que verles en casa, sí, ¿no? Porque eso, igual eso luego tienen también problemas. Van a tener que reñir hoy. Sí, sí. Y otro cambio de nuevo. Entra doble Jonathan cambio. Soria, entra Pedro Bartolo y sale José Luis Robles y Juan Luis Pérez. Vamos a ver Pedro Bartolo. A ver si tiene un poco más de suerte. Jonathan Soria, que sacará desde el línea de fondo en este caso. Posesión para el Fundación Grupo Norte.
A ver si encuentra en este caso a Pedro Bartolo. Es el que recibe el balón. Buscando el desmarque a algún compañero. Se la pasan a Jasso, pero mal visto ese pase, sí, porque estaba defendido muy complicado. Por tres estaba personas. Le estaba defendido Haluski perfectamente encima. Y era muy complicado que ese pase llegara a Jasso. Lo ha tocado un poquito Haluski y lo ha recuperado el conjunto germano. Y ahora primera falta personal de Isa López. En ese intento por coger el rebote. Posesión para el Thuringia Bulls. Vienek con el balón. Me está gustando mucho este jugador, ¿eh? Sí. Un base con una visión de juego muy buena y está haciendo circular el balón, además, haciendo mover a sus compañeros. Un base, lo que es un base puro y duro. Sí, la verdad es que no tiene ningún jugador que destaque puramente, pero son muy corales, están todos muy, muy dispuestos a ayudar al compañero. Fíjate, en esa pelea por el rebote han estado hasta tres jugadores blancos peleando por el balón. A ver, Bartolo. Vamos a ver, Bartolo, efectivamente, con ahora Jonathan Soria. Tiene que buscar, madre mía, si es que es imposible. 5 segundos. ¿Cómo están defendiendo? Tiene que tirar Lalo Prieto que lanza. Nada. Se apoya en tablero, pero no lo consigue. Y contraataque rápido, ¿eh? Contraataque rapidísimo. Uy, qué fallo, por Dios. De sí. Partanen. Se un colocó, fallo bajo se colocó canasta. Muy mal. Sí, sí. Yo creo que se ha añusgado, como se suele decir. ¿Y ahora personal de Lalo Prieto? ¿De quién? No, de 10. De Vienek. Sí, de Vienek. De Vienek. A Lalo Prieto, sí. Vamos la primera del conjunto alemán en este segundo cuarto. Llevamos de momento 2 minutos. El marcador que no se ha movido. Y no sé si es bueno o malo. Fíjate lo que te digo. Vamos a ver Lalo Prieto. Jonathan Soria. Jonathan, que iba a penetrar, pero se lo ha pensado. Uy, qué mal ha lanzado Jonathan Soria. Y ya está el jugador, el mismo jugador de antes. Vamos a ver. Ahora frena, buena pero defensa, ha estado bien ahí Jasso. Se ha adelantado perfectamente. Bien Bartolo frenando y muy bien Jasso. Muy bien el jugador recuperar. Mexicano también cortando ese balón. Hay 3 mexicanos ahora mismo en pista. ¿Sí? Lalo Prieto, Isa López y Luis Eduardo Jasso. Vamos a ver. Madre mía, cómo defienden. Bueno. Tremendo. Sí, está viendo... Jasso a intentar colarse en la pintura. Lo consigue, pero falla. Madre mía. Bueno, si fallas ya debajo canasta... Sí. Bueno, pelota para Valladolid, 14 segundos. La verdad es que mejor no, mejor posición para tirar es muy difícil encontrar. Y aún así no ha conseguido anotar los 2 puntos. Cuando está el día que no, está que no. Y no hay mucho más. Está claro. Pues sale Albrecht a pista por parte de los germanos. Y también Nerijus Benkus. Madre de Dios. Bueno, Benkus. Benkus. Letón. Sí. Ahora Jonathan Soria, Jonathan que lanza. Madre, vaya. Se ha salido de la canasta. Es que hoy no hay manera, oye. No, hoy es imposible ya. 22-7, perdón. Ya quisiera muy yo que buena, fuera 17. Muy buena transición. Wow. Penetración de Linden, 9 sí. puntos ya para él. 24-7. Madre mía. Se va a hacer largo el partido, sí, ¿eh? Sí, muy largo, desde luego. Han empezado mal. No han reaccionado de momento el Fundación Grupo Norte. Fíjate qué defensa, es que es increíble cómo defiende el conjunto alemán. Sí, muy similar al Mo en el partido anterior frente al equipo austriaco. Habrá que ver el Mo-Turingia, sí. Esto no hay que perdérselo, ese partido va a ser un partido. Sí, porque tiene pinta de que pueden ser los dos finalistas. Sí. Tiene todos los visos, desde luego. Cuando ahora es Vienek, que ve perfectamente, se desmarca muy bien Linden. 11 puntos, 26-7. Madre mía. 19 puntos de diferencia, tiempo muerto. Y José Antonio, que está dando ánimos a sus jugadores, les está diciendo que no se rindan, que no bajen los brazos. Es que queda muchísimo partido todavía. Es que quedan 6 minutos 26 segundos para el descanso. Van 14 y quedan 26 minutos. Puede ser tremendo, de verdad. Como no reaccionen, esto puede ser... Bueno. No, muy doloroso encima por tratarse del anfitrión, de tener aquí a la gente entre el público, a su gente. Que es para pensárselo, ¿eh? Porque es que cuando son anfitriones... Eso estaba pensando antes. Acaban los últimos, ¿no? Yo ya me pensaría muy, muy mucho albergar una otra competición, porque... Creo que la Billy cuarta... Brinkman que ganaron la hicieron fuera también, en Ginebra, si no me equivoco. Y el año pasado jugaron esta misma competición en Zaragoza y quedaron subcampeones. Efectivamente, yo creo que casi es mejor salir fuera de casa, ¿eh? Lo de jugar en casa no le viene nada bien, no sé si por la presión de jugar ante su público o no se sienten mal, con más responsabilidad, bro. Sí, porque esta es la cuarta competición europea que se disputa en Valladolid y las 3 anteriores han quedado octavos, o sea, últimos.
Sí, sí, sí. Bueno, y la Copa del Rey, que no me acuerdo ahora también, pero que también fue, bueno, bastante desastrosa, creo sí, recordar. Sí. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver. Esperemos que al conjunto israelí, por lo menos, sean capaces de meterle mano y poder disputar del quinto al sexto puesto, que bueno. Eso es, por lo menos eso es. Ya no es cubriendo tan... Cubriendo algún objetivo claro. más, claro. Sí, sí, hombre. Pedro Bartolo con el balón, Lalo Prieto. Lalo Prieto que devuelve a Pedro. Pedro que va a lanzar. Pedro Nada. Que también falla. Ay, madre mía, el rebote para Jalowski. Que ya le ha pasado a Bienek, al base del equipo germano. Vamos a ver qué abre a Linden. Entre ellos dos están haciendo un roto, desde luego. Lanza ahora Jalowski. Falla. Rebote para Jasso. Fundación Grupo Norte con la posesión. Vamos a ver si son capaces de pasar la zona. Isa López. Venga, bien. Han pasado la zona por lo menos. Porque también tienen un tiempo para pasar de una sí. zona a otra. Lalo Prieto con el balón. Lalo Prieto. Vamos a ver qué pasa. Se lo tiene que pensar. Madre mía. Tiene que tirar Pedro ya. Bartolo. Dos no segundos. Tiempo. Lanza. Buah, lanza fatal, obviamente. Muy, muy forzado ya con la bocina llegando, encima. Llegando Inés al Ecuador del segundo cuarto y Fundación Grupo Norte sin anotar un solo punto. Efectivamente, en este cinco minutos cuarto. Sin marcar. Creo que esto ya es bueno, un bagaje sin, no, bueno. significativo. No, es evidencia de que no están, no están no, bien. No, están no en el están partido. Bien. Fíjate, a ver este contraataque si puede salir bien. Vamos a ver, Jonathan, que vas a llegar solo bajo canasta. Y ahora bueno. sí, ahora sí. Después de cinco minutos. Justo en el minuto. Efectivamente, cinco. 26-9 en el marcador. Madre mía. Pero fíjate, Inés, que ni una canasta como esta, que era una bandeja relativamente sencilla, ha terminado resultando sencilla. No, no, desde luego. Casi llega el defensor, ha tocado el aro en varias ocasiones. Y ahora responde Jalowski con otra canasta. 28-9 en el marcador. Sergio, esto va a ser, de verdad, se me está haciendo muy largo y sí. llevamos solamente un cuarto y medio. Es que duele, Inés, ver al equipo de tu ciudad pasarlo tan mal. Es evidente que bueno... El estar aquí ya es un premio, vamos a reconocerlo, ¿eh? Es la segunda competición a nivel continental en Europa y ya es un premio estar aquí, pero bueno, siempre gusta hacerlo bien delante de tu gente, delante de tu público y bueno, no lo están consiguiendo. Yo creo que bueno, intentar acabar bien el partido de hoy, maquillarlo de la mejor manera posible y ya centrarse en el de mañana con una noche de descanso, no pensar, intentar pensar lo menos posible. Y mañana, pues, que salga algo, porque es que hoy no está saliendo absolutamente nada. O sea, ni en defensa, ni en ataque, ni rebotes ofensivos, ni rebotes defensivos. Tiros que parecen muy sencillos se están fallando. Asistencias que parecen pases fáciles terminan rebotando en la rueda, terminan rebotando... Bueno. Y ahora vemos que ha habido cambios, además, en cancha. Ha salido Dan Heikok, exjugador morado, un grandísimo jugador. Y ahora lanza... Albrecht, uno de los últimos en incorporarse también a las filas del conjunto germano que anota, que inaugura su marcador. Están prácticamente, pues eso, repartidos todos, 39, sí, sí, sí. Todos están aportando. También ha salido por parte del Fundación Grupo Norte de nueva pista Juan Luis Pérez y se añade Manu Somavilla, que recuerdo que bueno, es uno de los refuerzos del equipo vallesoletano de cara a esta Copa de Europa. Ahora es Juan Luis Pérez el que lleva el balón, intentaba pasar a Manu, no ha podido hacerlo porque estaba Dan Heikok encima de él. Fíjate. Vamos a ver, le da a Jasso en la cara, madre Finalmente mía. Finalmente ha habido suerte, pero... Lalo Prieto, Manu, que lo coge ahí a trancas y a barrancas. Y personal del 4, parece, sí. De Venkus, sí. Todo el juego muy atascado, no hay nada de claridad, bueno. No hay Casi no hay es una mejor visión, pasar sí. página con el día de hoy en general. Vamos a ver si son capaces al menos de recortar diferencias. 39 en el marcador, 3.42. Si es que parece que no pasa el tiempo, no. Madre mía. Lalo Prieto, nada, no tira. Es que ahora tampoco se atreven a tirar. Tienen la mano. Jasso que devuelve. Mira, no se atreven a tirar. Bueno, y es que tienen tres jugadores encima. Se acabó la posesión. En vez de abrir, madre mía, tremendo. Tremendo, tremendo. Se acaba la posesión de balón. Sí, Jasso tenía la posición muy clara, no se ha atrevido. José Antonio, que no quiere ni mirar. Nah. Nuevo cambio, sale Dorón. Se retira Jasso, pero me parece a mí no. que por muchos cambios que hagamos, esto no es que tiene... Es un 39, que bueno, por lo menos defensivamente parece que han frenado un poco la anotación del equipo germano, pero es que ofensivamente... Pero si nosotros no metemos, claro, lógicamente... Son dos puntos en 7 minutos de segundo cuarto. Tremendo, Dan Heikok, ahora que quería lanzar, ¿no? Se lo piensa,
Cae a Viener, a Vienek, perdón. Vamos a ver, vuelve a lanzar. Madre, qué bien, Albrecht. Este jugador acaba de incorporarse ahora, pero ha salido con la muñeca calentita. Me gustaría ver el porcentaje de tiros del Turingia, porque debe ser altísimo. Estarán cerca del 70%. Están acertando, sí que es verdad. Porque apenas están fallando canastas. Lo que no sabemos si es algo habitual en ellos. Claro, claro. O sí, es porque la defensa vaisoletana no está. No hemos podido ver el partido contra el equipo israelí. Uh-huh. Sí que está en la página del Fundación Grupo Norte de las Estadísticas. Luego en el descanso echaremos un vistazo. Porque si es así todos los partidos, está claro que son un equipo superior a esta competición. Sí, sí. Candidato, vamos, favorito sí. Totalmente. Está claro. Porque por porcentajes así son imposibles de defender. Dorón con el balón, vamos a ver. Lalo Prieto, personal ahora de Vienek. De Vienek, sí. Segunda falta personal de André Vienek. Y Lalo, ¿quién va a sacar desde? Vamos a ver, sí, desde la línea de fondo será Lalo Prieto. Cambio, vuelve a salir por Partanen. Se retira Vienek. Que bueno, a ellos les da igual también hacer cambios porque han entrado Albrecht y Jaiko. Y han seguido con la misma inercia. Que nada, lo mismo, sí. Dorón, vamos a ver, nada. Madre mía. Además es que cómo luchan. Sí, sí, sí. Cada pelota, han venido aquí fíjate. A morder. Mira, han perdido otra vez el balón. Bueno, o recuperado los alemanes para también. No vamos a quitarles mérito, lógicamente. Vamos a ver, 2-1. El 13 que lanza. Partanen que acaba de salir. Y Partanen que... Mira, que inaugura su casillero además. Porque falló dos lanzamientos, pero ahora sí que ha anotado. Sí, además falló antes también una bandeja sencilla. Y la canasta que acaba de meter es de mucho mérito. Estaba bastante complicada. Pues 34-9 en el marcador. 2 minutos 20 segundos, aquí parece que no se mueve el cronómetro y que el marcador solo se mueve a favor del conjunto germano. Pues Inés, siento decirte que a lo mejor el récord negativo de 25 puntos ya. De anotación lo vamos a tener en este encuentro, ¿eh? Que es que llevamos 2 puntos en 8 minutos. Sí, no, el partido está siendo para olvidar totalmente. Sí, 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 sí. Tremendo. Rebote para Dorón. Una lástima, desde luego. Ese primer partido, porque este, pues lógicamente, sería anecdótico, claro, sí, y esperable. Se esperaba que ganando, bueno, que el primer esto. Encuentro te la jugabas con los israelíes, y hoy podías, o sea, contra el equipo alemán, podías ya decir, bueno, está para perder, pues bueno, voy reservando jugadores para el vital encuentro de mañana, pero ya habiendo perdido frente al equipo ruso. Pues ha anotado Lalo Prieto para la Fundación Grupo Norte. Ahora pierde el cuadro germano. Jonathan Soria con el balón. Lalo Prieto, Dorón. Vamos a ver si es capaz de encontrar algún jugador. No, parece que se quiere internar él. Viene Dorón, que ha adquirido ahora la responsabilidad él. 34-13. 21 puntitos de diferencia para los alemanes. Un minuto para que finalice este segundo cuarto. Vamos a ver. No, estaba Partanen ahí, pero no, al final ha pasado. Albrecht que lanza de tres, falla. Rebote para Jonathan Soria. Manu Somavilla que abre a Dorón. Tiene que esperar a Lalo Prieto. Lalo Prieto que intenta internarse, pero tiene que frenarse. Jonathan Soria ya le ha salido. Jugador se va a caer al suelo, efectivamente. ¿Y ahora qué ha pitado? ¿Ataque? No. 3 segundos, entiendo. Sí, porque otra cosa no es contemplable. O sea, no. Sí, porque era o falta, que es lo que reclama Soria ahora mismo al árbitro, o falta o 3 segundos, no veo otra opción. Sea como fuere, la posesión del balón está para el conjunto germano. Dan Jaiko ahora con el balón. Jugador que dejó un gran recuerdo en Valladolid, grande en todos los sentidos. Ahora lanza muy mal Dan Jaiko, rebote para Manu Somavilla. Pero los germanos ya están ahí intentando recuperar el balón. Sí. O sea que, vamos, que esto es tremendo. Manu con el balón, Manu Somavilla. Que no hay manera, que no encuentra ningún jugador. Juan Luis Pérez. Juan Luis que ve a Lalo Prieto. Lalo que... ¡Uy, se ha salido! ¡Madre mía! Si es que no entra nada hoy, señores. No entra Llevan nada. Un par de jugadas buenas. Los últimos ataques del Fundación Grupo Norte están siendo bastante, bastante aceptables. Pero bueno, ya es casi anecdótico porque es prácticamente para maquillar el marcador. Pues Lalo, que quedan 2 cuartos. Sí, sí, no, es que va a ser tremendo esto. Lalo Prieto
Como decía, la línea de tiros libres anota el primero. Vamos a ver el segundo. ¿Qué hace el ala pívot mexicano? Segundo que bien. También anota. 34-15. Recortan un poquito de diferencia los vallisoletanos. Vamos a ver si poquito a poco al menos, bueno, pues que el marcador no sea demasiado abultado. Quedan 7 segundos. Va a lanzar, bueno. Bien cortado Lalo Prieto. Bueno, no va a dar tiempo a más, yo creo. Sí, va y lo intenta, pero muy mal. Bueno. Y por tanto, bueno, 34-15. En este segundo cuarto, 34-15 con el que llegamos al descanso. Descanso a ver si, bueno, le sirve para algo a los jugadores vallisoletanos. Y bueno, a ustedes les damos un respiro también. Y volvemos tras la reanudación para seguirles contando este partido. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate, estarás siempre preparado haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Nuestra ilusión apunta al futuro. El esfuerzo y el sacrificio hacen que alcancemos todos nuestros retos. Cada objetivo es importante y perseguirlos es una prueba constante de superación. En el juego todos somos uno. Fortaleza y concentración hacen que salgamos a ganar. Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid. Baloncesto sin adjetivos. About you, well, are you?
international rock and roll tonight. I see a whole lot of people, hey, out of sight. Big drops of me, I'm over singing the song. It's better you, it's better what you know. Oh, bro, nice to meet you today or night. We're bringing good music, but you're out of sight. Yeah, I'm here again. Yeah, I hope that you're here again. Running everywhere, my dream. Woo-hoo, yeah. Ah, you know, it's hard to see what I mean, what I mean, what I mean. Running everywhere, my dream. It's so hard to be with me. Yeah. What I mean, what I mean, what I mean, but I never will.
ser. I used to play, I used to give all I got to give. But you are all my weapon living. Running everywhere, running everywhere, my dream. My dream is coming, my dream is coming. Your dream is coming this way. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate, estarás siempre preparado haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Nuestra ilusión apunta al futuro. El esfuerzo y el sacrificio hacen que alcancemos todos nuestros retos. Cada objetivo es importante y perseguirlos es una prueba constante de superación. En el juego todos somos uno. Fortaleza y concentración hacen que salgamos a ganar. Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid. Baloncesto sin adjetivos. Pues buenas tardes de nuevo desde el pabellón Pisuerga, donde bueno, estamos presenciando el partido, el segundo partido de la Copa de Europa, André Bergauen, que enfrenta en este caso al Fundación Grupo Norte con el Turigia Bulls, y que en el descanso el marcador quedaba con un 34-15, sí, están oyendo bien, 34-15. Bueno, pues porque en este caso el Fundación Grupo Norte no ha encontrado su lugar en la pista, está claro que están pagando esa falta de acierto, de esa derrota sufrida en el primer encuentro, y lamentablemente no lo han superado, Sergio, y esa sí. Bueno, pues moral lógicamente está ahora haciendo efecto. Sí, además tampoco llegan buenas noticias desde el otro partido en la pista 2, porque el Nevsky Allianz, que antes venció por 50-53 a Fundación Grupo Norte, está perdiendo 20-42 al descanso contra el equipo israelí de Ilan Ramat Gan. Sorpresa absoluta. Lo único que ahora mismo podría salvar al conjunto vallisoletano es un triple empate, contando con una victoria en la mañana del sábado ante los israelíes. Algo que, visto que están dando este palizón a los rusos, se antoja cuanto menos complicado. Bueno, mañana será otro día, sí, obviamente. Esperemos que un poco mejor que hoy. Pasar página, desde luego. Y bueno, pues eso, ¿no? Que descansen, que olviden esto. Vamos a ver cómo plantea José Antonio de Castro estos dos siguientes cuartos, porque quedan dos cuartos todavía.
Vamos a ver si son capaces de superar esa barrera defensiva impuesta por los alemanes, que desde luego no se les puede restar mérito porque están haciendo una defensa impecable. O sea, sí, no, están haciendo méritos para llevarse la victoria, además con una diferencia bastante holgada, una presión fuerte en la salida de balón de Fundación Grupo Norte y luego también dando fuerte en la pintura. Es lo que comentaba yo al principio, darán y estarán fuertes en lo que los permitan los colegiados y de momento les están permitiendo, sin excederse demasiado, pero les están permitiendo ser bastante, bastante duros. Pues vamos a ver por qué va a empezar ya este tercer cuarto. Será Linden, ¿no? Es el jugador número 10, es Bienek el que pondrá el balón en circulación hacia Beginskis, que es quien lo recibe ya y que devuelve de nuevo a Bienek al base del conjunto German. Vamos a ver qué pasa. Bienek de nuevo con el balón. De momento buena en Dorón, que él tiene que salir a cubrirle. Bien, ahora se ha adelantado, se ha anticipado bien Juan Luis Pérez, pero la posesión del balón sigue siendo para el conjunto alemán. Sacará de línea de banda a Beginskis, que encuentra a Bienek. Vamos a ver si le salen a defender, que parece que va a lanzar. Si le dejan solo, va a lanzar. Efectivamente, lanza sí. Y ala, solito. Y para adentro. Claro, si le han dejado y dos solito. Dos más. Si lo veía yo, supongo que sí, también lo verían sí. Ellos, no sé. Pero vamos, que no, que hoy no, que no, que se ve que no. No, no es el día. Vamos a ver, Lalo Prieto con el balón. Lalo Prieto que tiene que parar, madre mía. Lalo Prieto al que han estado y tratando. Y que pierde el balón. Al que han estado tratando en el descanso del codo derecho. Veremos a ver si no reviste mayor gravedad y puede continuar durante todo el partido y sobre todo ya pensando en mañana, que quizás sea un partido bastante más importante que ya los minutos que quedan del de hoy. Está claro, porque conseguir la remontada va a ser, desde luego, sería una total hazaña. Sí. De momento las cosas siguen sin entrar, ahora lanza Dorón, no lo consigue, se va a plantar solo por Partanen debajo canasta, pero no, se le escapa el balón. Sí, tiene que esperar a que llegue el resto de sus compañeros, de nuevo será Bienek el que lo ponga en circulación desde el inicio, marca jugada. Y vamos a ver ahora Beginskis, que abre de nuevo a Bienek. Bienek que vuelve a lanzar. Esta vez falla vez no. Y el rebote para Jasso, que ve a Lalo Prieto. Lalo Prieto solo, que se va a quedar. Vamos a ver, le da tiempo incluso a llegar al alemán. Menos mal que Lalo Prieto consigue anotar. Sí, 36-17. Era Haluski el defensor alemán que llegaba, muy rápido, que casi impide al jugador de Fundación Grupo Norte anotar la canasta. Afortunadamente no ha sido así, esa canasta ha entrado, 36-17. Y vamos a ver si conseguimos recortar un poquito diferencias. Cuando ahora el que lanza sobre tablero es Halowski, que falla, pero el rebote también ha sido para el conjunto germano, con lo cual dispondrá de otra nueva jugada. Vamos a ver por qué ahora se ha quedado solo también de canasta, también vuelve a fallar. Y ahora sí, Halowski ha cogido el rebote y anota el 38-17. El rebote ofensivo, Inés, como en el primer partido, está matando al conjunto morado. Porque, ya ves, 5 rebotes ofensivos en la primera parte para el conjunto alemán, más los 2 de ahora, 7, por 1 solamente del conjunto de Fundación Grupo Norte. Y al final, claro, son 6 oportunidades más de ataque. Que bueno, si de las 6 anotan 2 o 3, pues otros 6 puntos ya de diferencia. Y un 28% de acierto en el tiros de campo, o sea, en tiros de 2. Sí. Con un 28% es imposible no ya ganar al Turingia Bulls. Es imposible ganar a ningún equipo. Sí, los alemanes un 50%, Linden un 71% de efectividad, Beginskis un 67%, porcentajes altísimos. Albrecht un 100% en tiros de 2. Pues ahora personal de Juan Luis Pérez. Esto suma y sigue. Además, los alemanes no parece que tengan ninguna intención de bajar el listón. No, porque visto lo visto, a lo mejor los basquetaberéis al final son necesarios y las diferencias de puntos terminan decidiendo quién termina pasando a la siguiente ronda. Le vuelven a dejar solo, cuidado, que va a lanzar de tres, sí, le sí. Tira. Se veía. Nadie ha defendido. Bueno, ha salido, vamos, pues le ha faltado el canto duro para entrar. Rebote para Lalo Prieto en este caso. Bueno, por la suerte les ha acompañado. Lanza a Jasso, que coge pues ahí titubeando, pero bueno, llega Dorón. El caso es que llegue, Dorón que llega a la... Bien peleado. Ay, bueno, sí. Lo ha peleado bien. Menos mal, rebote, sí, cayó finalmente a Lalo Prieto. Ha fallado Dorón debajo de la canasta. Vamos a ver a Jasso si ahora consigue anotar. Bien, ahora sí, se apoya en tablero y anota. 38-19.
6:42 para que termine este tercer cuarto. Bueno, parece que hay más ambiente en Pisuerga también. Se anima, sí, un poquito más de gente a venir a... Bueno, la hora ya invita... Es mejor este horario que el de la 1 de la tarde o el de las 4. Sí, pues mañana a las 9 y media. Sí, pues mañana a las 9 y media. Que mucha gente tampoco va a ver. No, la verdad es que el horario no estaba pensado para que viniera mucho público, la verdad. Desde luego. Dorón con el balón, vamos a ver si consigue desmarcarse un jugador. Va Lalo Prieto, que se había quedado solo. Muy bien ahora sí. Y bien Lalo ahora, muy bien, se han entendido perfectamente Dorón. Y Lalo Prieto ha visto perfectamente cómo se desmarcaba, cómo se iba el jugador mexicano por su derecha. Y 38-21. Vamos a ver. Siguiendo con el tema de los horarios, Inés, hay que recordar que son 18 partidos en total hasta el domingo. Entonces, claro, obliga a empezar muy pronto, claro, a acabar muy tarde, claro, a hacer casi una jornada maratoniana, porque 18 encuentros en apenas 2 días. Sí, sí. Pues sí, ahora ha vuelto a perder Dorón, sí, el balón. Madre mía, va a volver a lanzar Halowski. ¡Ay! Menos lo ha fallado. Mal, pero falta de Jasso. Efectivamente. Falta de Luis Eduardo Jasso, que será la tercera, según tengo yo. Sí, la tercera. Sí. Pues tercera para Jasso. A ver si llega al final de partido. A mí me vendría bien para que me diera tiempo a todo, la verdad, pero hay que, obviamente, dejar transcurrir todo el tiempo reglamentario. Vamos a primer lanzamiento de Halowski. Primero dentro, segundo. Segundo lanzamiento, que también entra. La verdad es que lanzan además bien. Sí, lanzan, o sea, bien. Con lanzan seguridad, con confianza. Sí, sí. A ver, ahora buscando, madre mía, saca de línea a fondo, saca mal. La recepciona, sí, bueno, un jugador de ellos. Alemania, y además personal de Bienek, la verdad, personal absurda. Pero bueno. Sí, pero estas pérdidas se producen por la alta presión que realiza el conjunto germano en toda la pista realmente, porque no hay ningún jugador de Valladolid que tenga la opción de recibir la pelota con cierta facilidad. Entonces, bueno, están muy bien trabajados estos equipos, ¿eh? Además, bueno, como comentaba Sergio al principio, tenían que ver ustedes cómo están físicamente los jugadores, sí, alemanes, porque realmente se cuidan, ¿eh? Sí. Jasso, sí, ahora sí, bajo canasta y sí, 6 puntitos para Jasso, 40-23, bueno, parece que se van entonando un poquillo. Vamos a ver, vamos a darles una opción, venga. Vamos a ver si por lo menos consiguen meter un poquillo susto en el cuerpo a los alemanes. A ver si un par de buenas defensas como esta. Bien, muy bien ahora ha estado Jasso. Cuidado que se queda solo Lalo, no sé ya si le ha visto. No, le, no, no va a llegar. No llegaba el pase. No va a llegar porque los alemanes ya estaban defendiendo también. Ahora ya no, Lalo, pero bueno. Bueno, Jasso pero la ha cogido bien, personal. Bueno, bien, un par de buenas defensas, un par de buenos ataques con canasta. Pero si se ha caído de la silla y, literalmente. Sí, literalmente. Ha salido volando. Le tienen que ayudar a, me imagino. A ver. A Jasso no le hace falta, en teoría no le ya, hace falta. Ya, pero es que se ha caído. Se ha enganchado. Sí. Se ha enganchado de la silla. Ahora sí que ya se levanta. Sí, lo consigue el solo. Sí, Jasso no tiene problema. Tienes un 4.0, con lo cual... Sí. Se puede incorporar. Ya, pero bueno, como había sido, sí, un poco aparatoso... Sí, sí, la verdad es que sí, se ha quedado enganchado en la silla, sí, de ruedas, ha sido complicado. Son 17 puntos abajo los que está Valladolid. Es que estaba... Me he quedado... oyendo lo que estaba diciendo en la pista, porque han entrado Somavilla de nuevo. Sí, ha entrado Somavilla por Jasso. Y Linden también ha entrado. Complicado. Jonathan Soria ahora que va a lanzar. Jonathan bien, bien, anota, muy bien. Venga, vamos a ver. 40-25, 15 bueno, puntos. Ya venga. Llueve menos. Eso ahora es. Mismo llueve menos. Vamos a ver. Han recortado al menos 4 puntitos con respecto a la diferencia con la que se llegó al descanso. Uf, personal. Bueno, ahora hay que meterlos. De Dorón parece, por lo menos se ha quejado él. A ver. Sí. Se había quejado él. Segunda de Dorón del base israelí. Y tendrá además 2 lanzamientos Bienek. Vamos a ver. Bienek que es de los que más está fallando hoy, ¿eh? Vamos a ver si... Pues a mí es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? Mira, los lanzamientos de tiro libre la verdad es que son limpios, ¿eh? Sí. Complicado que fallen. ¿Ha fallado alguno? Sí. Partanen ha fallado. El resto no. Vamos a ver, segundo.
Segundo que, mira, por decirlo, falla. 10 puntos para él, 41-25, 4-22 para que finalice este tercer cuarto. Cuando le llega el balón a Lalo Prieto, Lalo Prieto que tiene que esperar porque ya había tres jugadores incorporados, mientras que de su equipo todavía no habían alcanzado la zona. Buen movimiento. Local, vamos a ver. Dorón intenta zafarse, tira él porque se ve obligado a tirar, quedaba muy poquito apenas. Efectivamente. Posesión para los alemanes. No hay que apurar tanto las posesiones porque luego, claro, estás obligado. Clarísima. Podía haber sido incluso antideportivo. No, ha sido un ataque, le han pitado. Pensaba yo que ha sido Juan Luis Pérez. Uy. Sí, está protestando mucho el entrenador no, alemán. No, bueno, es que yo particularmente pienso que ha sido... El entrenador alemán, que no lo hemos dicho, es Josef Jaglowski. Jaglowski, eso es, madre mía. Que parece, bueno, polaco por el apellido, no sabemos, no pone la nacionalidad. Puede ser, sí. Pero... Bueno. Pues personal, ¿sí? Que le han pitado... Bueno, una opción más de poder acercarse en el marcador para el Fundación Grupo Norte, a ver si la consiguen aprovechar. Yo particularmente, siendo objetivos, la personal era, yo sí, creo que claramente también, de Juan Luis Pérez, también. Pero bueno. Lalo Prieto que lanza y que falla también. Rebote. Viene con el balón. Vamos a ver si son capaces los baixeltanes de frenar esta incursión de los germanos. Va a lanzar, no se lo va a pensar. Lanza. Linden falla, rebote para los alemanes y... ¡Uy, qué vuelta a fallar debajo de la canasta! Sí, falta, ahí hay falta. Y antideportiva de Manu. Bueno. Se ha lanzado demasiado precipitadamente Manu. No la protesta. Manu Somavilla, no. La verdad es que ha sido bastante también clara esta personal. Sí. 41-25, 3 minutos 19, estamos como antes, que parece que no está corriendo el reloj. No, es que no corre hoy. Madre mía, que dos partidos llevamos de todas maneras, porque sí. El anterior también se hizo largo y este lleva todos los visos de cumplimentar al anterior. Primera canasta para Jaglowski, de esos lanzamientos de los que dispone a cuenta de la antideportiva señalada Manu Somavilla, que se la podía haber evitado también. Pero sí, bueno. Parecía que había reacción, pero pues vuelven dos. Otra vez a los 18 de diferencia, posesión de... del equipo alemán, de Turingia Bulls. Pues sí, esto va a ser ya, bueno, pues... Lo que mal empieza... Imposible. Mal acaba, efectivamente. Efectivamente. Es muy complicado. A veces sí se puede remontar, pero claro, con diferencias que son relativamente claro. Cortas, no con 20 remontar puntos. Remontar 20 puntos es una tarea bastante difícil. Ardua, complicada, difícil, como decía una canción de Revolver. Bueno. Rebote para Lalo Prieto, vamos a ver. Y personal para el número 15. Linden. Primera tengo yo. Si es así. A ver, ahora miramos. Para hacerle un monumento, vamos. Sí. Sí, primera. Primera falta personal de Linden. Uno de los jugadores además importantes de este Turingia Bulls. Cuando va a sacar Dorón desde el fondo de la pista. A él vuelve el balón, lógicamente, para empezar la jugada. Busca a Lalo Prieto. Le devuelve el balón a Dorón. Incapaces de desmarcarse. Vamos a ver, le tiene que volver el balón a Lalo Prieto. Van a tener que tirar muy forzados. Manu que recibe. Manu Somavilla va a lanzar. Bueno. Manu anota. Dos puntitos para Manu Somavilla. 43-27, 2-26. Para que finalice este tercer cuarto. Bueno, al menos no está yendo a más la diferencia, que era uno de los objetivos también. Ha frenado ahí la sangría un poco, ya, sí. Vamos a ver esa defensa vallisoletana. Qué bien circula el balón el sí. Equipo germano. Les está volviendo locos literalmente. Ahora lanza forzado. Viene que el rebote. No. Había cogido Lalo y la ha perdido otra vez. Madre mía. Para Jaglowski. Es que no dan ningún balón por perdido los alemanes. Ninguno, desde luego. Linden de nuevo para Albrecht. Albrecht que lanza y que falla, pero el rebote, ¡uy! Llegó. Ahí al límite, ha cogido Linden el balón. Viene, cuidado que va a lanzar, viene, y que y anota. Dentro. Pero volvemos a lo mismo. Tercera jugada en ataque seguida, dentro de la misma. Ha habido dos rebotes ofensivos. Al final han terminado anotando, pero... Lo que está claro es que el equipo alemán es potente en todas las facetas de juego. No hay...
ninguna que se le resista, la verdad, o por lo menos en este partido no. No sé si en otros. Bueno, en el anterior contra los israelíes creo que tampoco, porque la diferencia en el marcador así lo demostró. Y ahora lanza triple también sobre la bocina Dorón, que había, bueno, pues la defensa alemana había impedido que pudieran enlazar cualquier tipo de jugada. 45-27, un minutito para que finalice el tercer cuarto. Menos mal que no ha anotado, aunque ya a estas alturas, punto arriba, punto abajo. Sí, era Linden, que tendrá ahora personal dos tiros libres. De Lalo Prieto. El sueco. Ha dicho Manu Somavilla, creo. Sí, sí, es de Somavilla. Vale. Se la había apuntado ya al pobre Lalo. Vamos a ver. Lanza al jugador germano que anota. Linden no está fallando tampoco, ¿eh? Es un jugador con una calidad indiscutible. Sí. Además, creo que es el máximo anotador ahora mismo, no sé si me equivoco. Está Jalowski con 12 y viene con 12. Si mete, que ha metido 12. Hay tres jugadores con 12 puntos por parte del conjunto germano. Linden, claro. Jalowski y Vienek. Están haciendo un roto, desde luego, entre los tres. Sí, sí, sí. No les hace falta mucho más, ¿eh? Manu Somavilla, Lalo Prieto. Dos fíjate jugadores, defensa, fíjate, es favor. Que es increíble, ¿eh? Es increíble, desde luego no están acostumbrados el Fundación Grupo Norte a este tipo de defensas aquí en España y lógicamente adaptarse es complicado. Seis puntitos para Dorón, que anota esa canasta y pone el 47-29 en el marcador. Vamos a ver, bajo canasta, pero muy forzado, estaba lanzando ahora Jalowski, pero aún así se lleva la personal, saca una personal, esta vez sí, ahora sí, Dalo Prieto. Sí, Lalo la reconoce sin falta. Muy clarita, además. Además pide que se seque la pista en la zona donde ha caído. Pues contará con un tiro adicional Jalowski. No, dos tiros, perdón. No, dos tiros, sí. Que pensaba yo que había anotado, no, dos no, tiros. Se salió al final, pero sí, bueno. Ya veo dos balones, veo de todo ya. Sí, ya los ojos ya empiezan a pesar, sí. Los párpados se caen. Primero que falla. Bueno, ahora hay un poco más de ambiente. Además hay un par de bocinas por ahí que están... ¿Cómo eran? Bubutelas, ¿no? Bubucelas, sí, no, en Sudáfrica. Sudáfrica. Vamos a ver, segundo, sí. 13 puntitos para Jalowski, 48-29. Casi 20 puntitos, ¿no? 29. Una posesión. 19 puntitos. Queda. Bueno, 19 puntos. Y vamos. Ahí. Nah, no han pasado los 20. Lo han ¿no? mantenido, lo han mantenido en esta segunda. En este tercer cuarto. Y ha pitado. Vale, falta de Linden. Que los alemanes, bueno, con mantener un poco el ritmo, nada, tampoco necesitan mucho más, la verdad. ¿Cuarta de Hasso puede ser? No, ha sido para Linden. Ha sido para ellos. Vale. Sí. Sí, el parcial en esta segunda mitad hasta ahora es de 14-14. Lo han mantenido totalmente. Sí, pero es que ellos tampoco han tenido que forzar, claro. Valladolid ha mejorado, tanto en defensa como en ataque. Pero claro. Pero bueno, es que ya no era simplemente, claro, no es suficiente con igualar su ritmo. Claro, había que mejorar que haberle, demasiado. Sí, totalmente. Tenían que haberle superado, claro, doblado. Perder de 19 al descanso es una renta imposible de superar. Primero para Lalo. 48-30. Segundo lanzamiento. Y van a quedar 9 segundos de posesión para el conjunto germano en este tercer cuarto. Segundo para Lalo, que también. La verdad, la noticia positiva, si es que puede haber alguna, es Lalo Prieto, que estuvo bastante acertado en el primer envite contra el conjunto ruso y que vuelve a ser el que mayor anotación lleva contra... Dos segundos, Jolín ha anotado Jalowski sobre la bocina prácticamente. 31. 50-31 termina el tercer cuarto. Bueno, se mantiene todo igual. Muy, muy alta la diferencia. Pero bueno, ya es que no queda otra. Parcial, hemos dicho, de 16. 16, 15. Pues ha sido de 16-16, empate. Efectivamente, 16-16 en el marcador. Bueno, más igualdad, pero, como decíamos, insuficiente. Pero mismo resultado. Eso es. Insuficiente cuando ya, pues eso, tienes una ventaja igualdad tan importante. Igualdad porque da la sensación de que el conjunto alemán ha bajado el pie, ha quitado el pie del acelerador.
Sí. Porque de seguir así, a lo mejor estábamos en un 60-25. La diferencia es bastante, bastante amplia entre ambos conjuntos. Tienen que guardar fuerzas también, claro, lógicamente, sí, para claro. La jornada de mañana, que para ellos también será complicada. Porque, hombre, ellos a se, ver, juegan, mañana, se juegan todo. Vamos a mirar el horario. Mañana el Turingia juega con, con el conjunto rusos, ruso, con lo cual a priori a las también 9 y media, lo tienen bastante fácil. Por lógica pasarán primeros y jugarán, entiendo, la primera semifinal. Bueno, da igual, a las 6:30 la semifinal. Sí. Por lo tanto, tienen un gran descanso desde las 9:30 que empiecen ese partido, que acabará en torno a las 11 de la mañana, y las 6:30 tienen 7 horas de descanso, bastante, sí, bastante más que otros equipos con respecto a otros conjuntos. Y luego ya las plazas por los trofeos, que serán el domingo a las 10 el tercer y cuarto puesto, y a las 12 y cuarto la gran final. Claro, es que el Mox juega a las 12 menos cuarto. Claro. Los parten con ventaja, ¿eh? Sí, sí. Y además bastante importante, porque el descanso es fundamental, jugar. ¿Eh? En este tipo de partidos, que todo se concentra, el que tenga una horita, dos horitas más de diferencia... Es que son dos horas muy buenas. Hombre, son dos, les da de tiempo hasta echarse un poquito, sí, de claro. La siesta, lo que es descansar, vamos, desconectar, sí, un poco y recuperar fuerza. Manu Somavilla ahora, ya empezando este último cuarto, falla ese primer lanzamiento de este, como repito, último cuarto. Vamos a ver ahora... Albrecht, que intentaba encontrar a Beginskis, pero no lo ha encontrado, ha perdido el balón. Y por tanto será para el equipo vallisoletano. 50-31. Bueno, 10 minutos complicados de jugar por parte de ambos conjuntos, tanto los que van ganando como los que van perdiendo, porque bueno, al final... Y ahora Dorón, que se marca un triple que no anota. Bueno. Bueno, sorprendente. A la desesperada, claro, sí. Nunca se sabe, ¿no? Sorprendente, cuanto menos. Vamos a ver... Albrecht con el balón. Albrecht que abre a Halowski. Halowski para Beginskis. Y ahora el que anota es Benkus, que también inaugura su marcador. Yo creo que han anotado todos. Todos los que han salido. Bueno, menos Haiko. Sí, menos Haiko. Menos, sí, Haiko, que aquí en el Fundación Grupo Norte era uno de, sí, los máximos anotadores. Con aquí lo cual no le podían haber falta. Cedido, ¿no? O sea, quiero, sí, decir. Por lo menos para este partido, ¿no? Claro, lo podían haber cedido y nos hubiera venido divinamente. Claro, pues eso, imagínate, Inés, deja claro el nivel de, sí, de unos y de otros. Sí, sí. Aquí Haiko era pieza fundamental y en el conjunto, sí, sí, alemán ha disputado, pues apenas en la primera mitad del partido ha jugado 4 minutos de 20. Y ha pasado totalmente desapercibido. Y no ha jugado nada en la segunda nada. Mitad. Okay. Entonces sí, totalmente desapercibido. Sí, sí. Entonces, pues eso. Primero, reggae falla, rebote y ahora sí. Albrecht anota. Claro, si tienen dos oportunidades, pues a lo mejor, claro, la primera no, pero la segunda sí. 52-31. 54-31, sale, perdón. De nuevo Jasso y también... El jovencísimo Pablo Lavandeira. Lavandeira. Al que de nuevo da minutos José Antonio de Castro. Porque evidentemente también hay que dar minutos y tiene que, claro, aprender a curtirse también en este tipo de encuentros. Pues ya 23 puntitos de diferencia. Vamos a ver, Pablo Lavandeira precisamente, muy bien Pablo, qué bien ha penetrado, no se ha arrugado ante los germanos. Ha venido con mucha afición, Pablo. Ha entrado Lavandeira con muchas ganas, Pablo, Sí. La juventud. Sí, divino tesoro. Ahora, ay, creía que iba a lanzar de tres, sí, no, se la ha pensado. Vamos a ver, Linden, que lleva mucho tiempo ya calladito, la primera parte fue tremendo. Y Lalo Prieto que coge el rebote, muy bien, vamos a ver. Dorón con el balón, bueno, jugador que ha caído, vamos a ver qué pitan los colegiados, no sé si ha sido, me imagino, falta personal de Lavandeira en este caso. Sí, sí, de Pablo Lavandeira, es la primera. Ese exceso de entusiasmo a veces también tiene juega estos efectos pasadas, colaterales, sí, es lo que suele pasar. Pero bueno, en este tal y como está el partido, desde luego. Sí, ya es lo de menos, una falta efectivamente. Personal. 54-33 en el marcador, 7-45 para que finalice este partido, dominado clarísimamente por el Turingia Bulls desde el minuto 1. Y ahora la canasta de Beginski, 6 puntos para él, sí, de hecho, amplía el marcador. La ventaja la fraguaron en el primer cuarto, que ya, uh-huh, se fueron ganando de 15, luego han ido manteniendo un poquito las distancias, se han ido acercando de vez en cuando Fundación Grupo Norte, pero bueno, sin ese primer cuarto ahora mismo la diferencia... Sería de apenas... ¿Qué sería? De 8 puntos. Algo bueno que podría hacer que estuviera en el partido Fundación Grupo Norte. Sin embargo, dilapidaron todas sus opciones con esos 10 minutos fatídicos.
Por rebote ahora. Falta de Prieto. De nuevo, en el rebote. No sé si es Prieto de Jasso. Creo que ha sido Lalo. No, de Jasso. Sí. Sí. La cuarta, ¿eh? Si es de Jasso, es la cuarta. A ver. Sí. Sí, pues yo pensaba que había sido... De Jasso. 56-33, 7 minutos para el final. Luego, no se crean que acaba aquí esto, ¿eh? No se crean que acaba aquí esto, porque después tenemos otro partido. Que tenemos el básquet Hamburgo con el Mos otra vez. Vamos a, al final vamos a tener pesadillas con el Mos. Sí, con el Mos este. Bueno. Y luego en la otra pista, el Coloplast y Team Bulls de Austria contra el Handsport Varese de Italia. Y anota también ahora Beginskis. Otros dos puntos para su equipo, 58-33. Vuelven a escaparse un poquito en el marcador. Vamos a ver, Fundación Grupo Norte, Jasso ahora con el balón. Jasso, que madre mía, Lalo Prieto se va a quedar solito. Bien, bueno. Ahora Lalo. 15 puntitos, se han entendido muy bien Jasso y Lalo. 58-35, ahí han formado un buen tándem. Para anotar una canastita más para el Fundación Grupo Norte. 35 puntos, que desde luego es un resultado paupérrimo. Sí, son muy cortos. Y 50 en el primer envite. Y ahora lanza Haikok, precisamente hablando antes del jugador, que falla. Sí, son guarismos muy, muy, muy bajos. Es muy complicado intentar ganar un partido en el primer partido con 50 puntos. Y en este, por supuesto, con 35 es y con un 28% de anotación. Sí, imposible. Es muy bajo todo. Sí, sí. Están, digamos, viviendo un poco, repitiendo lo que les pasó al inicio de la liga. Pero bueno, ahora Donón, que anota. Sí, pero sorprende, porque ahora venían con una buena dinámica. En la fase por el título habían ganado 7 de 8 partidos. Simplemente habían perdido uno en Canarias. No, aquí fue aquí en Valladolid, antes de Gran Canaria. Fue aquí, sí, fue es en verdad, el Pilar sí. Fernando de Valderrama, sí. Fui testigo de ello. Pero quiero decir que venían en una buena racha. Sí. Pero claro, esto son, es otro nivel, es estamos hablando cosa, de otro nivel diferente, las defensas son totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Yo creo que aquí en España se deja jugar más, aquí, vamos, por lo que hemos visto en Europa de momento, la defensa es súper presionante, no dejan jugar ya desde arriba. Desde el inicio, sí. No dejan salir al base con la pelota. Y así, pues es complicado, la verdad, si no estás acostumbrado, es difícil, pero bueno. 58-37, 5 minutos 16 segundos, Ecuador, por tanto... De este último cuarto, Dorón que entra. Bien. Y que anota 10 puntitos. 58-39. Pues buscando recortar puntitos de cara pues a ese definitivo marcador, ¿no? Sí, la segunda parte podemos decir que bueno, está a un nivel aceptable. Uh-huh. Sin embargo, es que la primera no había por dónde cogerla. Canasta ahora sin ningún tipo de inconveniente de Albrecht. 60-39. 21 puntitos para el Turingia Bulls. Ahora Jasso y siguen defendiendo en su zona. No se cansa, es increíble. Es que hay tres jugadores del Grupo Norte en su zona porque no pueden bajar a ayudar ni a Lalo ni a Pablo Landeria, que son los dos únicos jugadores que pueden anotar. Ahora ya se incorpora al resto. Muy Dorón. Complicado, con una defensa tan. Y que tan Dorón lanza precipitado, claro, y el rebote para el conjunto germano. Linden con el balón. Linden espera, vamos a ver a quién se lo pasa. Pues se lo pasa a Beginskis. Beginskis que abre para Albrecht. Y Albrecht que lanza y que anota. Vaya manita tiene el amigo Albrecht, ¿eh? 62-39, vuelven a ampliar diferencias. Sí. Esto, madre mía. Bueno, lo bueno que quedan apenas 3 minutos y medio. Ay, se ha hecho daño un jugador. Jasso se ha caído al suelo, pero sí, el jugador... El número 12, sí. Sí, Albrecht, precisamente. Sí. En la muñeca aparece. En el dedo, sí, no sé si en los dedos o en la muñeca. Y de cambio. No. Lástima. Y hay cambios ahora. Sale Isa López, sale Robles. Muy pocos minutos Jasso para y Robles hoy. Y Pérez. Sí, bueno, visto cómo está el partido, imagino que le habrá dejado un poquito también para mañana. Pienso yo que también habrá pensado en el partido mañana. Y bueno. Pues hay que recordar que mañana hay opciones. Que si ganamos, quieres decir, claro. Claro, ganando, por supuesto. Ganando al conjunto israelí con la supuesta victoria de los rusos ante los israelíes ahora, que van ganando de 22 al descanso, habría un posible triple empate, contando con que este equipo alemán vencerá al conjunto ruso. Pues han pitado antideportiva. Y además sí. Tira Malsi, que es el único, que yo creo que bueno, de los pocos, que queda otro jugador que no ha salido. Queda... Kietzer sin salir
que terminará saliendo. Pero vamos. Entra. Se queda ahí, no. Fuera. Mal sí que no inaugura su marcador. Bueno. Ha fallado los dos tiros libres. Este es jovencito, ¿eh? Es jovencito. Es muy jovencito. Sí, pero es jovencito, pero ya está formadito, ¿eh? Sí, no, jolín. Quiero decir que Pablo al lado también, de Pablo en la bandera. Pablo también es jovencito. Sí. Y es que parece su padre. Sí, sí. Y a lo mejor tiene la misma edad. Realmente sí, son más grandes en todos los sentidos. Sí. Vamos a ver. Ahora Dan Highcock que lanza y falla. No madre tiene mía, su vida el británico. Con lo que le echamos de menos aquí. Qué bien nos vendría para este campeonato, ¿eh? Para este y para la liga. Bueno, yo creo que supuesto. Con otro jugador. Bueno, claro, nunca se sabe. A tiro pasado, evidentemente. Claro. Se pueden hacer todo tipo de especulaciones. Lalo Prieto se queja, ¿eh, Lalo? No sé si le sigue doliendo. Pablo la bandera. ¡Bien, dentro. Pablo! La juventud es atrevida. Sí, sí. 62-41, tres minutitos para el final. No, lleva cuatro puntitos, ¿no, Pablo? Sí. Cuatro puntitos, Pablo. A ver, ¿qué ahora va a lanzar? Va a lanzar falla. Y falla. En este caso, Linden, que lleva un tatuaje que le... Sí, que le ocupa casi que todo. Que le ocupa todo el brazo de arriba abajo. Sí. Muy bonito, además es bonito. Yo es que soy muy de tatuajes. Tengo que decirlo. Dorón con el balón, vamos a ver. Lalo Prieto se va a quedar solo, bien, esta vez sí. Si falla eso ya, apaga y vámonos. 17-62-43. Vuelven los 19 de diferencia. Eso está bien, no hay que rendirse. A ver si lo pueden dejar en menos de 20 al menos. Claro que sí. Vamos a ver. Uy, qué mal ha lanzado. Pero le había hecho falta personal. Ya era hora de que lanzara uno mal. Pues creo que Robles. Ha sido Linden, ¿no? El que tiraba. Efectivamente, sí. Robles. Y tira Linden, que no es por nada, pero que no falla. Porque no ha fallado ni uno desde tiros libres. Sí, no, el amigo está enchufado hoy. Pero bueno, cada vez que decimos esto, luego fallan. Bueno, a ver si es verdad. Con lo cual, no. Bueno, esta vez va a ser que no. Primero dentro. Vamos a ver. El segundo sí también. Traspasa el aro, la canasta y ¡uy! Se ha salido, ¿ves? Mira. La corbata. De 1, 13. 63-43, 20 puntitos justos. Ahora mismo 2 minutos para que concluya este partido. Dorón con el balón. Vamos a ver a Isa López ahora. Isa que no se lo piensa, lanza ni sobre tablero siquiera. Nada. No ha podido. Rebote para los alemanes. Dan Heisko, con el balón. Y se ha cortado muy bien el equipo de Sertán de Pablo. Pablo, que va a llegar solo. Vamos a ver, Pablo, no te cortes. Sí, ha llegado casi... ¡Ay! Le ha llegado a dar el jugador alemán, bueno, ¿eh? Pero está bien. Ha llegado el jugador alemán. Sí, ha llegado muy justo ya... Bien, Pablo, le aplauden sus compañeros. Sí. Claro que sí, Pablo, muy bien. Hay que ser atrevido, hay que arriesgar. Llegó el otro jugador, era más grande. Consiguió llegar y llegó a tocarle. Dorón, vamos a ver, penetra, va a llegar a quedarse solo, bien, pero uy, qué mal ha lanzado ahora. Y de nuevo rebote para los alemanes. Rebote sí, va a llegar Linden que solito. Se queda solo Linden. Vamos a ver, sí, se queda solo. Y falta. Menos mal, ha fallado. Y la falta personal sí es de Lalo, supongo, porque es el jugador sí, que estaba sí, con él. Sí, ha sido Lalo Prieto. Tiene que ser Lalo sí o sí. Tercera de Lalo. Y lanzamientos de Linden otra vez. Ya vemos al conjunto francés del Mo preparado en la pista para salir a calentar en cuanto termine este encuentro. A mí esto es lo que me agobia. Es que no me dan tiempo, claro, no me es dejan. Que no hay tiempo, no nos dejan. ¿Quién es? Bien, Lalo. Se retira Lalo. Sí, ha hecho muy buenos partidos. Ha sido el mejor en los dos encuentros de Fundación Grupo Norte. Curiosamente, además, porque yo creo que le venía muy bien a Lalo, porque en el tramo de liga este no ha estado como normalmente. Sí. Con lo cual le ha venido bien. Lástima que desde luego no haya servido para nada, para que su equipo consiguiera victorias. Pero bueno, es lo que hay. Linden el primero, sí. Segundo, vamos a ver. Antes falló. Ahora. Dentro. Ahora no. Ahora anota 15 puntitos. 65-43. 22 puntos arriba para el Turingia Bulls. De nuevo Pablo, que se va a quedar solo bajo canasta. Ay, que va a llegar de nuevo el 6. Pero esta vez falló también. Me cachis en la mar. Qué lástima. Pablo, bueno, recupera Isa. Ahí, poder femenino. Dorón. Vamos a ver, devuelve a Isa. Isa, que
A Robles ha visto muy bien. Madre mía, no, Robles rebote, debajo de la canasta. Otra nada, vez. Otro, tercer rebote. Venga, ahora. La otro. No, muy no mal. Es el día de Robles. No, ni un punto ha metido, no. No. Bueno, no se es el lamenta. Día de ninguno, en verdad. No, la verdad es que ha sido una lástima, verdaderamente una lástima. No se lo merecen. No, por supuesto. Yo no. Les llevo viendo todo el año, no se lo merecen. Y me da muchísima pena realmente porque han trabajado mucho para llegar aquí. Tenían puesta toda la ilusión del mundo, tienen puesta toda la ilusión del mundo en esta competición. Y empezar con dos derrotas, de verdad que es desolador. Bueno, queda la jornada de mañana. Sí. Se puede solucionar todavía. Bueno, además hay pocas, pero alguna mínima esperanza de poder llegar a semifinales. Y en cualquier caso, pues bueno, si no se llega, pues intentar luchar por los puestos del quinto al octavo. Intentar no quedar octavo otra vez, como en los tres campeonatos europeos anteriores que se han disputado en Valladolid. Y no queda otra. Por dos puntitos más. Sí. Para los alemanes. Y 24 de diferencia. Sí, sí. 55 por lo menos. Se va a acabar este partido. Vamos a ver, 51 segundos. A ver si descansan estos chicos mañana. Pues eso, que sea otra jornada diferente y se olvide de lo que ha pasado. Pablo, que se queda solo. Muy bien, ahora Pablo. Ahora sí, Pablo. Qué bien, Pablo, la bandera. Va a llegar muy lejos este chico. Sí, la verdad es que ha metido 6 puntitos en apenas 5 minutos. Porque además es que se atreve. Sí. Se atreve. Le da igual que haya adelante un tío que le dobla. En sí, general. Le doblan todos. En todo, en todo, por eso. Bueno, ha fallado el conjunto alemán. 28 segunditos. No sé si será la última posesión. Por ahí va a quedar muy poquito. Dorón, Isabel López. Isa, que tiene que devolver a Dorón. El base israelí. Robles, que tira. Y nada. Falla también. Rebote. Para Malsi, para el último en entrar. Últimos 10 segundos. Vamos a ver, Jaiko para Linden, que ve de nuevo a Jaiko. No, hoy no es tu día, hijo. Y al final nada, 67-45. 67-45, 22 puntitos para el Thuringia Bulls en un partido pues, que ha dominado clarísimamente desde el principio, que ha querido romperlo desde el principio, así lo ha hecho. Por mucho que los vallisoletanos han intentado remar, ha sido imposible superar la imponente defensa de los alemanes, que desde luego han dejado claro que es candidato absoluto al título, sí, de esta Copa solo Europa. Sea por el físico, son candidatos a ganarlo absolutamente todo. Fraguaron su ventaja ya en la primera mitad, sobre todo en el primer cuarto, y luego en la segunda parte pues fueron manteniendo con algún que otro altibajo, pero bueno, tampoco necesitaban un esfuerzo grande. Y nada, el próximo partido del Fundación Grupo Norte será mañana a las 9 y media de la mañana frente al Ilan Ramat Gan de Israel. Y el próximo encuentro de Thuringia Bulls a la misma hora frente a Nevsky Allianz de Rusia. Y será el último encuentro de esta fase de grupos. A ver cómo queda finalmente la clasificación. Y a ver cómo quedan las semifinales, el quinto al sexto puesto, séptimo a octavo. Bueno, queda mañana una jornada bastante apasionante. Y la contaremos aquí, cómo no. Eso es, pero eso ya será mañana, como bien dice Sergio. Ahora de momento todavía nos queda otro partidito, por lo tanto, este le acabamos aquí, 67-45, le recordamos el resultado del marcador, no se equivoquen, 67 para el Thuringia Bulls, 45 para el Fundación Grupo Norte, y les emplazamos a que sigan con nosotros esta Copa de Europa en el siguiente partido entre el Basket Hamburgo con el Mo francés. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate, estarás siempre preparado haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Nuestra ilusión apunta al futuro.
El esfuerzo y el sacrificio hacen que alcancemos todos nuestros retos. Cada objetivo es importante. Y perseguirlos es una prueba constante de superación. En el juego todos somos uno. Fortaleza y concentración hacen que salgamos a ganar. Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid. Baloncesto sin adjetivos. Oh, y'all.